de Vigilancia del Congreso Local propuso aplicar nuevas reglas para la elección del Auditor Superior del Estado. Mejorar el proceso de selección de Auditor Superior del Estado con nuevas reglas en la convocatoria es la propuesta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso Local. Derivado de la experiencia que tuvimos con el fallido proceso reciente para elegir al auditor, durante todo el proceso nos dimos cuenta que hacen falta cosas, se hacen falta filtros que requieren estar implícitos en la ley para que esto se pueda hacer de una mejor manera, más eficiente, más expedita y más transparente. Los cambios propuestos en la Ley de Fiscalización Superior por la fracción del PAN son que la Comisión de Vigilancia proponga una terna al Pleno, que sean 20 días hábiles en vez de naturales para la inscripción de aspirantes. En un plazo de 30 días lanzar la convocatoria una vez que la titularidad quede vacante. Quien se haya inscrito una ocasión y no haya sido electo, pueda concursar otra ocasión. ¿Nada contra cuestiones políticas? Desgraciadamente no, y ellos tienen la sartén con el mango, y ese es el problema de esta legislatura. Ha sido la legislatura en donde menos consensos y menos acuerdos se han llegado, precisamente porque nadie tiene la mayoría. En los casos en que hay la mayoría hay un egoísmo y hay una falta de compromiso hacia la ciudadanía, hay compromisos hacia las personas, hacia los partidos, hacia las instituciones, hacia el gobierno, pero no hay un compromiso con la ciudadanía. Después de 2 meses y medio de trabajo de la Comisión de Vigilancia, la semana pasada se desechó a Juan Manuel Gil Garza como candidato único propuesto por Cloutier en el Pleno, tras no alcanzar los 28 votos que se necesitaba para su aprobación. Y por lo pronto, la Auditoría Superior del Estado sigue vacante. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.